Decepcionada, no enojada. Decepcionada y triste. Porque yo creo que Javier, como yo, venimos de otros ámbitos y nos metimos en política justamente para combatir lo que hoy él está haciendo. Y la verdad que él haga toda esta... Yo, a ver, de hecho lo invito a reflexionar y a que piense que esto lo conduce a hacer más de lo mismo, lo conduce a por lo que nos involucramos. O sea, yo entiendo los acuerdos electorales y me parecen válidos, pero esto no es un acuerdo electoral. Te la pasaste tu carrera política diciendo que eran juntos por el cargo y que se agrupaban por mantener un cargo, y hoy vos te estás haciendo lo mismo. Claro. Nos estás agrupando a los que denostaste, a los que les dijiste asesinos de niños, a los que le dijiste zurdos de mierda, a los radicales que le dijiste traidores. Los estás agrupando para que te ayuden a ser presidente. Creo en los acuerdos electorales. Que ahora, yo remarcaba que Milei construyó mucho diferenciándose de eso, que quizás es una narrativa que vos también expresás. Venís de afuera de la política, o sea, entraste a la política ya teniendo una carrera, ya teniendo un patrimonio. Ahora, de repente parece que él necesita un acuerdo con la política para seguir siendo competitivo en términos políticos y electorales. ¿Crees que eso puede dañar incluso su propio electorado? Ya está dañado. Incluso sus propios diputados están dañados. Ahora hay una diputada que quiere renunciar al bloque, quiere abrirse un monobloque porque ella fue parte de un espacio que pregonaba o que difundía o que su mensaje era no queremos hacer esto. Y hoy lo estás haciendo. Entonces no estás representando a tus propios votantes. Claro.